mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero.
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Gloria al Señor. Aleluya, Jesucristo nunca cambiará. Así como lo logró allá, lo mismo hace aquí. Gloria al Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió, y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así, así como el Cristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje
a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecir su nombre. Anunciad en día su salvación. Al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el
pecados, el castigo de nuestra paz.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo, la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos. Vamos a darle gracias por este nuevo día. Gracias, amado Padre Celestial, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Tú nos has permitido venir a la escena en este último tiempo. Y por eso es nuestra gratitud, oh Padre, hacia ti por habernos reconocido y por habernos dado esa oportunidad y el privilegio, Señor, de juntarnos de esta manera y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, oh Padre. Mientras estamos aquí en esta tierra, oh Padre, como dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oh, Padre amado, entonces en eso estamos confiando. Mientras estamos aquí en esta tierra, Señor, ayúdanos a conservar esa simiente predestinada, ese germen de vida en cada uno de vosotros que tú pusiste en el corazón de cada uno, oh Padre. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por este privilegio y la oportunidad que tú nos das para lecturar estos preciosos mensajes que estaban en misterio en Apocalipsis 17, Padre amado. Ayúdanos, Señor, úngenos con tu Santo Espíritu. Iniciamos este compañerismo que sea de tu agrado, Padre. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Vamos a lecturar la palabra de Dios en Mateo 4. Versículo 1. 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Qué glorioso, hermanos. Hermanos y hermanas, continuamos con el mensaje. El sonido incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, el 31 de julio de 1955, por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este mensaje, hermana Lidia, en los párrafos del 18 al 23. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje del sonido incierto de julio 31 al 55, párrafo 18. Ustedes no vienen a oírme, aunque yo haga lo mejor que puedo, pero yo nunca traje a nadie a Dios,
Nadie podría traerlo excepto Cristo. Ustedes vinieron a oír los cantos. Quizás los cantos están muy bien. Nos gusta esa clase de cantos, pero los cantos no atraen personas a Cristo. Es el Espíritu Santo el que trae personas a Cristo. ¿Ven? La predicación no atrae. Aunque tratamos lo mejor que podemos, el pastor y yo hacemos lo mejor que podemos para traer personas a Cristo o para predicar el Evangelio. Pero es el Espíritu Santo quien tiene que atraer sus corazones y darles ese sonido cierto. Podemos predicar el Evangelio de lo que pensamos que es correcto, pero el Espíritu Santo tiene que dar el sonido que hace eco en sus corazones y hay un sonido cierto. Párrafo 19. Hay camino también que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Se aparta un poco del tema, pero quiero detenerme en eso solo un momento, con relación a unas ciertas personas que yo pudiera tomar en mi mente. Una persona mística y llamarla la señora Young Dong, personaje ficticio equivalente en español a fulana de tal, traductor. Esta señora Young Doe, cuando ella fue criada en la iglesia, ella era una buena mujer. Ella amaba a Dios, ella iba a la iglesia con su madre. Ella fue enseñada a hacer lo que era correcto. Ahora, que Dios nos dé más de esas madres chapadas a la antigua, que enseñan a sus muchachas y muchachos cómo hacer el bien, saber distinguir el bien del mal. Eso es lo que necesitamos hoy. Tenemos demasiadas otras clases de ejemplo delante de nuestros jóvenes, tales como fumar, beber, andar de juerga y demás, que no debería de ser, y es por las así llamadas madres. Ahora fíjense en el cuerpo humano, nuestra hechura, nuestra anatomía regular en la que vivimos aquí. No está hecha para pecar, está hecha para hacer lo recto, está hecha para servir a Dios. Dios nunca lo hizo solo para trabajar y llegar a casa y amar a sus hijos. Todo eso es bastante bueno. Dios lo hizo para trabajar, Dios lo hizo para que lleguen a casa, amen a sus hijos, amen a su esposa y que la esposa sea fiel y ame a su esposo, que los hijos amen a su padre y madre. Todo eso es bueno, pero Dios los hizo. Esas solo son las bases para algo para lo cual Dios lo hizo, para que lo hicieran. Dios lo hizo para ser un adorador de Él. Ustedes adorarán algo sin importar qué es. Ustedes adorarán a sus esposas. Ustedes adorarán a sus hijos. Ustedes adorarán cualquier cosa. Su automóvil, ustedes adorarán su placer, ustedes adorarán algo porque está en los hombres adorar. Ahora queremos saber qué adoramos. Párrafo 20. Jesús le dijo a la mujer en el pozo, dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros los judíos adoramos, nosotros sabemos que adoramos a Dios porque la salvación viene de los judíos. Ahora, y entonces la mujer le empezó a explicar a él cómo ella, uno dice en el monte, uno dice Jerusalén. Él dijo, la hora viene y ahora es cuando el Padre buscará adoradores que le adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Párrafo 21. Como estaba diciendo hace unos cuantos días, aquí, en alguna parte, hablando sobre el detector de mentiras. Ahora fíjense atentamente. Yo quiero que presten mucha atención. Le ponen un detector de mentiras a ustedes y ustedes tratan de personificarla, esa verdad, y tratan de decir que es verdad.
Pero allí en el interior de ustedes, en el subconsciente, está un lugar llamado el alma, y esta mente intelectual no gobierna esa vibración del sistema. La mente solo es un director, los dirigirá a usted y es muy capaz de traerlos a ustedes, a Dios, su mente. Ustedes no pueden conocer a Dios por medio de su mente intelectual. Es uno de los recursos o los canales que conduciría a ellos, pero su alma es lo que los gobierna. Ustedes son lo que son por medio de su alma. Jesús le dijo a los fariseos, dijo, pues vosotros hipócritas, ¿cómo podéis hablar lo bueno cuando ellos lo estaban llamando a él maestro bueno? Y demás, dijo, de la abundancia del corazón hablan los labios, y en vuestro corazón me aborrecéis, y en vuestros labios me llamáis maestro bueno. Él dijo, vosotros hipócritas, ¿ven? Su alma está pensando una cosa y usted está hablando con sus labios otra cosa. ¿Qué caso? ¿Qué cosa más horrible? ¿Qué cosa más engañosa es un hipócrita? Porque de su mente ellos dicen una cosa cuando su alma dice otra cosa. Párrafo 22. Ahora, el detector de mentiras no funcionará en su mente. Funcionará en su alma, no funcionará en su intelecto. Hay algunas personas que pueden personificar la verdad. Ellos personifican, sin embargo, siendo una mentira. Y pueden personificarla al grado que pueden engañar como nadie. Y Satanás es el mejor que hay en eso, porque él ha engañado a Eva por medio de esas maneras, diciendo esas mismas cosas. Y la mentira más grande que haya sido dicha tenía mucha verdad en ella. Párrafo 23. Ahora, esta persona, que si ustedes pudieran tener alguna vez esta alma que está en el interior, tan en armonía con Dios, que su alma y Dios fueran unos juntos, entonces ustedes podrían pedir lo que quisieran y sería dado a ustedes. Mucha gente viene a mí muchas veces en la línea de oración y se paran allí y dicen, oh, hermano Brana, yo tengo bastante fe, yo tengo fe como para mover montaña. Y, sin embargo, no tienen nada de fe. Ellos apenas tienen suficiente fe para llegar a la plataforma. Pero ellos están conscientes de una cosa que ellos creen. Ellos están creyendo intelectualmente con su mente. Y su mente nunca los traerá a Dios. Su mente es razonamiento. Y Dios no tiene razonamiento. Si ustedes lo pueden razonar, su mente les dirá, ahora, mira aquí, el doctor dice que yo no me puedo reponer de eso. Es imposible. Hermana. Ahora, dígame. Ah, ya, disculpe, hermano, sí, era hasta 24. Sí, está bien. Gracias. Sí. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermanos y hermanas, voy a continuar con los párrafos del 24 al 28 del mensaje, el sonido incierto. Párrafo 20. Su mente le dirá, ahora, mira aquí, el doctor tiene que yo no me puedo reponer de eso. Es imposible. Ahora, el doctor, con su intelecto, con su inteligencia, con su conocimiento de ciencia médica, él le ha dicho lo mejor hasta donde alcanza su mente, y ustedes toman en su mente, y usando lo mismo que el doctor les ha dicho, ustedes, Dios nunca puede tocar esa línea mientras ustedes razonen. Pero dejemos el razonamiento. Dios nunca nos hizo para vivir por medio de nuestro intelecto. Nosotros vivimos por medio del Espíritu Santo que está en nuestra alma y le dice no a cualquier razonamiento que es contrario a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que es así, no hay nada en el mundo que se pare en su camino. Entonces, cuando ustedes hacen eso, ustedes se están poniendo en el lado correcto de Dios. Se están poniendo al grado que pueden pedir lo que quieran
y le será dado, porque no hay nada que se interponga allí. No hay ningún razonamiento. Desechemos esos razonamientos. Son un obstáculo en su camino. Hagan su mente a un lado y no digan ustedes lo que razonan, lo que ven, lo que piensan. Digan lo que Dios dice que es la verdad, y eso es solamente. Puede venir de adentro, del corazón, no del intelecto. Párrafo 25. Allí es donde tanta gente hoy va a estar tan terriblemente decepcionada en el día del juicio. Saber que han vivido en la iglesia, saber que han hecho buenas obras, saber que han tratado bien a su prójimo, saber que han sido leales a la gente, leales a la iglesia, y en su mente han creído eso. Jesucristo, el Hijo de Dios, y serán condenados en el día del juicio. Jesús dijo: muchos son llamados y pocos escogidos. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva la vida, y pocos serán los que la hallen. Ahora a ustedes, personas que están aquí esta mañana, yo quiero que ustedes presten atención a esto. Ustedes tienen suficiente edad ahora. Ustedes han oído suficientes predicaciones del Evangelio al grado que deberían ser capaces de dejar la leche y venir a una verdadera dieta sólida del Evangelio, de llegar a un punto donde hombres y mujeres deberían de pararse. Pablo dijo, cuando ustedes deberían de ser maestros, pues piensen ustedes, tienen que ser enseñados todavía. Párrafo 26. Ahora, en el alma, donde el hombre vive, ustedes son lo que son en su alma, no en su mente, no en su razonamiento, no porque ustedes dicen, yo tendré una mejor posición, yo puedo asociarme con mejor compañía si llego a ser un cristiano. Eso es razonamiento, ¿ven? Ustedes no deben hacer eso, no hagan eso. Dejen que llegue a ser de una nueva experiencia, un nuevo nacimiento, algo que ha sucedido no en la mente, sino en el alma, que ha quitado todos los razonamientos. Y ustedes llegan a ser una nueva criatura y están en Cristo Jesús. La señora John Doyle, ella era una buena mujer, hasta donde sabemos, ella se casó con el señor Doyle. Él era un buen hombre cristiano, a la edad como de 30 o algo así. La señora Doyle era una mujer atractiva. Ella se va y empieza a asociarse con los vecinos. Ella se mete en las grandes entre la gente mundana. Ahora, fíjense, ella se mete entre la gente. Ella empieza a asociarse con el resto de la gente. No gente mala. Gente buena, quizá la gente religiosa en su vecindario. Ella empieza a asociarse con esa gente. Y mientras ella se está asociando con esa gente, ella sabe que es una buena mujer. Párrafo 27. Y cuando menos lo piensa, algo se apodera de ella. Ella llega a ser atraída por otro hombre. Pues él es un hombre muy atractivo. Él es más atractivo que su esposo. Y algo le sucede a ella, que ella siente que se enamora de este hombre. Ahora escuchen, muy profundamente en su alma, la palabra de Dios empieza a hervir y dice, estás errada, tu voto es que tú permanezcas, que tu voto es que tú permanecerás junto a este hombre hasta que la muerte te separe. No importa cómo es él. ¿Qué mujer u hombre más atractivo y obra en cualquiera de los dos? Ustedes han hecho voto a esta persona hasta la muerte. Ustedes se separan, pero ustedes acudirán a lo intelectual. Ustedes van a pensar, aquí está la señora Jones. Ella toca el piano. Ella es una buena mujer, pues ella ha hecho esto. Y razonamiento. Ustedes verán a las otras mujeres que empiezan a vestirse inmoralmente, que ellas se ponen esa ropita que usan en el verano aquí en los alrededores.
sobre todo en el invierno, si ellas pudieran, simplemente vulgares, y ustedes saldrán. Párrafo 28. Ahora, señoras, yo quiero que me perdonen. Yo no quiero herir su sentimiento. Yo no estoy aquí para herir su sentimiento. Dios sabe que no es así, pero yo estoy aquí como un predicador del Evangelio para hacerles saber que es la verdad. Luego ustedes hacen con ella lo que deseen hacer. Luego, cuando ustedes van a hacer esas cosas, ustedes empezarán a razonar. Si esta mujer puede hacerlo, se la aprecia mucho. Ella va a la iglesia, ella vive en los rangos de sociedad. ¿Por qué no puedo hacerlo? Eso es razonamiento. Cuando su alma le dice que está errado, Dios cubrió a la mujer y al hombre en el huerto del Edén. Nunca lo desnudó, ¿ven? Pero es razonamiento. Ustedes lo razonan. Las demás lo están haciendo, jovencitas. Ustedes, presten atención esta mañana al Evangelio. El Evangelio dice que las mujeres se visten de ropa decorosa, no indecorosa, ropa decorosa. Y se está poniendo, es una desgracia. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 29 al 34. Continuando con la lectura del mensaje del sonido incierto, párrafo 29. ¿Saben ustedes lo que pasaría en Zurich, Suiza? Si una mujer viniera por la calle vestida como estas mujeres lo hacen en América, la meterían en la cárcel allí mismo y se harían. Las declararían a ustedes demente, seguro. Cuando fui a Roma, Italia, y fui al cementerio de los santos, ellos hasta tenían un letrero en la puerta. En el cementerio de San Angelo, las catacumbas, y decía: mujeres americanas, por favor, póngase ropa antes de que entren a este lugar, para respetar a los muertos. Y un lugar bajo, degradado, disoluto, vil como Italia, y tener que hablar tales palabras como esas. Y nuestros predicadores son la causa de ello, desde la plataforma. Por no decir la verdad. Amén. Eso es correcto. 30. Fíjese, la mujer sigue comportándose indebidamente. Ella piensa que está bien. Después de un tiempo, ella deja a su esposo. Ella va y se casa con este vendedor viajero, porque él es un hombre bien parecido y grande. Y después de un tiempo, ella se da cuenta que él no es el hombre que era su esposo. ¿Ven? Él no es amable, como lo era su esposo. Y después de un tiempo, entonces ella piensa, oh, bueno, hice eso, me enamoré de alguien más. Ella sigue adelante, ella sigue en las andadas, ella va a la iglesia continuamente. El pastor nunca ha quitado su nombre del libro. Ella sigue yendo a la iglesia, ella vive tal y como quiere vivir. Y cuando menos lo piensan, oh, ustedes dicen, ahora mire, la señora Dow, ¿cree usted en Jesucristo? Con todo mi corazón yo creo en ello, pero su acción, sus frutos, prueban que no cree. No le presten atención a un sonido incierto. Permitan que suene de aquí del Evangelio. Prueba que ella no cree, porque ella no estaría haciendo esas cosas. Ella no estaría actuando de esa manera. Ella tendría pensamientos diferentes. Ella sería gobernada por una cosa diferente, su alma. 31. La primera vez que ella lo constrictó, allá atrás, cuando ella comenzó, siéndole infiel a su esposo, aquí está el intelecto de ella aquí está su alma aquí. Hay una línea de separación allí, que si alguna vez la cruza, nunca cruzará de regreso otra vez, nunca vendrá otra vez, piénselo, y ella sigue adelante. Y después de un tiempo, cuando ella peca en contra de esta cosa dentro de ella, que habla acerca de la palabra de Dios, cuando menos lo piensan, ella llegará a estar toda enredada en este intelecto, dejando el alma en paz. La Biblia dice, el alma que pecare, esa alma morirá. Morir significa separar. Entonces, el alma, la conciencia que una vez los condenaba, ya no está allí. Y ustedes sí han ido completamente a lo intelectual. Ustedes se unen a alguna iglesia fría,
y formal, que no cree en esas cosas, llegando a ser cerdo comiendo cerdo. Y cuando menos lo piensan, el alma que los condena por la primera vez que ustedes dijeron una mentira, la primera vez que se pusieron esas ropas cortas, la primera vez que ustedes hicieron actos inmorales, llegará a estar tan muerta para ustedes que ya no la van a sentir. Ustedes seguirán y seguirán. Y después de un tiempo, la muerte los alcanzará. 32. Ustedes están viviendo allá afuera. Su pastor vendrá y dirá: todas las cosas están bien, mi hermana. Usted está lista para partir ahora. Todo está bien. Ella creerá lo mismo. Y cuando menos lo piensan, cuando llega, ¿por qué? Con todos los poderes de razonamiento que ella tiene. Ella ha ido a la iglesia. Ella ha dado para caridad. Ella ha hecho todo lo que es correcto. Ella así lo cree. Todo lo que es correcto en su mente. Ella ha seguido lo que su mente le dicta. Yo sé que debería ir a la iglesia. Yo sé que debería de ser amigable. Yo sé que debería de tratar bien a mi prójimo. Yo sé que debería de hacer esto y aquello. Pero sin embargo, ¿qué es? Ella ha alejado a esta persona contristándola. 33. Y entonces, en la hora de su muerte, cuando ella se prepara para morir, ella está acostada en la cama y de repente ella despierta y grita: ¡oh, Dios mío, estoy perdida! Entre corchetes, el hermano Branham toca el púlpito 2 veces. El pastor dirá: dele una inyección, ella está delirante. Y él le pone una inyección y ella tratará de hablar. Ella no puede hablar, ella murmurará. ¿Qué es? Su alma la ha alcanzado antes de la muerte. No solamente mujeres, hombres también, que despreciaron el amor de Jesucristo, que lo han rechazado a él, se burlaron de ello. Algún día los alcanzará, tan cierto como que estoy parado aquí esta mañana. Entre corchetes toca 5 veces. Ustedes la han alejado tanto contristándola, al grado que ustedes ya no pueden sentirla, pero los alcanzará alguna vez de nuevo. Todo volverá a ustedes. Las cosas sucias, las cosas malas, el chismorreo, el charloteo, las murmuraciones, el egoísmo y cosas que ustedes han hecho. Todo eso volverá a ustedes algún día, acostados en el lecho de muerte. Párrafo 34. Como ha detenido la aguja hipodérmica a estos últimos días la confesión de miles en el lecho de muerte. Meten la aguja en él, entumézcanlo. Él está tratando de hablar. ¿Qué es? Su alma lo ha alcanzado a él aquí. Esa alma y espíritu es esta cosa aquí, que el intelecto está a punto de fallar. Solo está en la mente. Lo intelectual, por medio de lo que ustedes han vivido, va a aparecer. Entre corchetes, el hermano Branham toca en el púlpito 4 veces. Pero esa alma que ustedes han contristado desde su intelecto va a atormentarlos por la eternidad. Amén. No les preste atención a un sonido incierto. Ustedes crean el Evangelio en su plenitud. Sí, Señor. O dicen: yo fui a la iglesia. Yo hice lo que era correcto. Yo pagué mis diezmos. Esas cosas están bien. Pero eso es intelectual. Amén, hermano. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos 35 al 40. Amén, hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos. Continuamos con el mensaje El Sonido Incierto, predicado el día 31 de julio del año 1955, párrafo 35. Y miren, cuando ellos están tratando de parar con esa aguja hipodérmica en su brazo, dejándolos que se entumezcan para que ellos no sepan nada, y ellos están tratando de hablar, su alma los ha alcanzado. Ellos se dan cuenta que su razonamiento, su mente, está pereciendo con su cerebro. ¿Pereciendo con su cerebro la mente? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Su mente perecerá con su muerte. Yo se los probaré. El detector de mentiras no capta su mente, capta su alma. La vibración de sus nervios no está en su mente, está en su alma. ¡Amén! Así que sus intelectos morirán cuando su cerebro deja de funcionar. Entre corchetes, el hermano Branham toca en el púlpito 3 veces.
Cuando la sangre deja de correr por el cerebro y los nervios cesan, entonces su mente desaparece y su alma los alcanza a ustedes. Párrafo 36. Y cuando el alma de esta mujer la alcanza y ella dice, mi Dios, estoy perdida. Y ellos piensan que está o está delirante. Ellos meten una inyección, la aguja en ella y ella empieza a entumecerse. Ella no puede hablar. Ella está tratando. Ella está retorciéndose. Ella está en agonía. El doctor dice, dele la otra, cálmela. Hasta que el ángel de la muerte se lleva el espíritu de ella. Pero esa aguja hipodérmica quizás calme la carne, quizás calme la mente, pero eso no puede calmar esa alma que sabe que pecó delante de Dios. Entre corchetes del hermano Branham tocan el púlpito dos veces. La atormentará por edades incesantes y por la eternidad. Esa alma aún atormentará y atormentará y atormentará mientras las edades pasan. ¿De dónde vinieron ustedes? ¿A dónde van ustedes? Ustedes salieron de la eternidad. Ustedes entraron en un pequeño espacio llamado tiempo. Ustedes salen del tiempo a la eternidad. Y lo que ustedes son en su alma, al ir saliendo, lo mismo serán. ¡Oh, hermanos! Muy bien, párrafo 37. ¿Está eso un poquito mejor ahora? Estoy sonando simplemente, noto, simplemente un poquito fuerte con ello. Muy bien. Cuando entre corchetes el sistema de sonido o alguien distrae al hermano Branham. Continuamos. Yo creo que él está. Es al hermano Neville. Simplemente estoy predicando un poquito fuerte. Muy bien. A la eternidad. Allí lo tienen. Algún pastor se acercará a la mujer, dirá, bueno, nuestra amada hermana, ella era un miembro tan fiel en nuestra iglesia. Ella venía cada día de reposo. Ella ayudaba a los pobres. Ella ayudaba a los necesitados. Ella hizo todas estas cosas. Hoy ella está en la gloria. Pero si tan solo se supiera la verdad allá en un lugar de tormento llamado infierno, esa alma que se separó de ella aquí en la tierra, porque ella le prestó atención a un sonido incierto. Y entró a la eternidad sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo como el nuevo nacimiento. Ella la creyó en su corazón, ella la creyó en su mente, ella pensó que estaba correcta, pero estaba errada. Es su alma lo que lo hace. ¡Oh, Dios, ten misericordia! Párrafo 38. Préstenle atención a un sonido cierto. El Evangelio no tiene ningún sonido incierto. Pablo dijo, si una trompeta suena, si un soldado oye una corneta sonar. Hay muchos veteranos aquí esta mañana. Ellos saben lo que significa retirada. Ellos saben lo que son estas diferentes señales de estos sonidos de corneta. Y si esta corneta no da un sonido cierto, solo un gran montón de ruido, ¿cómo sabrá el soldado que debe prepararse? Si una iglesia dice, haz esto, otra iglesia dice, haz aquello, y una iglesia dice, haz esto, otra dice, haz aquello, ¿cómo puede un cristiano saber qué hacer? Uno dice una cosa y otra. Pero yo le digo, mi amado hermano, le diré un lugar donde no hay ningún sonido incierto. Eso es en la Biblia, la palabra eterna de Dios. Es el Evangelio, y el Evangelio es el poder y demostración del Espíritu Santo puesto en acción. Sí, sonido incierto. Párrafo 39. Jesús, estando sobre la tierra, él sabía dónde estaba parado. Él sabía quién era él. Él dijo, tengo poder para poner mi vida. Tengo poder para moverla a tomar. No hay incertidumbre acerca de eso. Yo tengo. ¡Aleluya! Ahora tengo el poder para ponerla. Tengo el poder para tomarla. Sí, Señor. Nadie me detiene. Cualquier hombre o mujer que ha nacido del Espíritu de Dios saben dónde están parados, sin importar qué suceda o cuántos digan sí o no. Ellos saben dónde están parados. No hay ningún sonido incierto. ¡Aleluya! ¡Oh, hermanos! Párrafo 40. Por último, el hombre que lo posee, la mujer que lo posee, ¡oh, qué personas más bienaventuradas son! Con razón David dijo que eran bienaventuradas. La persona bienaventurada. Acuéstenlo en la mesa de operaciones y tomen, traten de sacarle la bendición. Ustedes nunca la encuentran.
Es un poder escondido, es algo escondido. Oh, pero está allí. Todo hombre y mujer que lo hayan tenido, sabían que lo recibieron. No hay incertidumbre acerca de ello. Todo hombre que ha nacido del Espíritu de Dios sabe cuándo pasó de muerte a vida. Sabe el lugar, la hora, el minuto. Entre corchetes del hermano Branham tocan el púlpito 6 veces. Cuando la muerte cambió a vida, cuando la incredulidad de la Biblia cambió para creer toda palabra de ella, cuando las cosas altivas e infatuadas pasaron a ser cristianos humildes, ellos saben cuando la muerte pasó a vida, amén. Todo hombre que lo tenía, tenía algo diferente. El mundo lo sabía. Toda mujer que lo tenía, tenía algo diferente. Y el mundo lo sabía. El mundo lo puede ver. Sus acciones prueban que ustedes son. Ustedes pueden decir que lo recibieron, pero sus acciones hablan tan fuerte que ellos no pueden oír su voz. Su vida habla lo que ustedes son. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 41 al 47. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, El sonido incierto, predicado el 31 de julio del año 1955. Párrafo 41. Sansón. Él era un hombre que estaba poseído con él. Ahora, mucha gente trata de hacer a Sansón de hombros enormes y un hombre enorme que fue y levantó las puertas de la ciudad y se fue. Ese no es un gran misterio para mí, el ver a un hombre hacer eso, con hombros así de grandes. Sansón no era un hombre grande. Todas las escrituras declaran que él era un pequeño renacuajo, un hombre pequeñito. Y él estaba bendecido. ¿Por qué? Él nació de esa manera. De esa manera ustedes son bendecidos, cuando ustedes nacen de esa manera, no cuando algún sacerdote los bendice o algún predicador los bautiza, pero cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, da el nuevo nacimiento, entonces ustedes nacen un hijo de Dios. Párrafo 42. Sansón lo dejó entrar en él. Y no era Sansón, era el poder escondido en él. No en alguna palabra mágica. No es frotar una pata de conejo detrás de su oído, escupiendo sobre una herradura de caballo y tirándola hacia atrás, lo que hace la magia. Eso no es lo que hace a un hombre vivir una vida diferente. No más que unirse a una iglesia o poner su nombre en un libro o ser bautizado. Lo que hace a un hombre es cuando Dios, por medio de un nacimiento, le da el poder escondido y lo bendice por medio del Espíritu Santo en su vida, lo que lo hace, lo que él es. Párrafo 43. Sansón, cuando él salió allá, el león vino hacia él. Oh, hermanos, el león lo iba a atacar. Un pequeño renacuajo de cabeza rizada, más o menos así. 7 pequeñas guedejas afeminadas colgándole de sus hombros. Y él era un debilucho, él era diminuto, él era un enano, como todo hombre lo es sin Dios. Sí, pero de repente, cuando el león se preparó para atacarlo, él, poderes escondidos, salió. El Espíritu Santo vino sobre él y él agarró al león y lo mató, como que era un cordero. Allí es donde está. El cristiano no se defiende. El cristiano no hace un alboroto al respecto. El cristiano se queda quieto. Y ese poder escondido, la bendición del Espíritu Santo, se pone a obrar por él. Lo saca. ¡Aleluya! Párrafo 44. David lo tenía. Cuando él danzó delante del arca del Señor, él lo tenía. Él sabía de qué estaba hablando, así que esa es la razón de que él no tenía temor de Goliat. No fue la roca que David tenía en la honda la que mató a Goliat. No fue la honda que él tenía en su mano la que mató a Goliat.
No fueron las piedras que él tenía en su bolsillo lo que lo hizo. Fue el poder escondido, esa bendición de Dios. Cuando David dejó ir lo que él tenía, Dios lo tomó y lo bendijo con un poder escondido. Así que no fue David, no fue la piedra, no fue la onda. Fue esa bendición que estaba en David que mató al enemigo de David. Amén. Los jóvenes hebreos lo tenían. Ellos tenían valor. Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, pero nunca nos inclinaremos. No había ninguna incertidumbre en eso, ningún sonido incierto. Párrafo 45. No era un sonido incierto para David cuando él dijo, ¿me quieren decir que ustedes le permitirán a ese filisteo incircunciso pararse allí y que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dijo, yo mismo pelearé con él. Amén. Nada de incertidumbre. David sabía dónde estaba parado. Dios dijo, David, yo te saqué del redil cuando tú no eras nada más que un pastorcito. Y he hecho grande tu nombre entre los hombres, como los grandes hombres del mundo. Entre corchete, el hermano Branham toca en el púlpito 9 veces. Natanael lo miró a él y dijo, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Nada de incertidumbre. Ellos conocían a Dios. Ellos tenían la experiencia. No había sonido incierto al respecto. David dijo, yo iré a pelear con él y hoy le cortaré su cabeza. Nada de incertidumbre. No era David. Era Dios en él, era ese poder escondido, ni un poquito de incertidumbre, todo positivo, nada negativo. Párrafo 46. Los jóvenes hebreos dijeron, no nos inclinaremos a tus dioses, no adoraremos tus religiones formales. Dios puede librarnos, pero si él no nos libra, estamos dispuestos a morir. Al horno de fuego. ¿Y saben qué sucedió? Cuando ellos tomaron a Dios en su palabra y entraron en el horno de fuego, ese poder escondido salió, amén, se paró alrededor de ellos y tuvieron compañerismo. Uno semejante al Hijo de Dios estaba entre ellos, abanicando las brisas calientes y teniendo compañerismo en medio de la dificultad más grande que habían pasado alguna vez. Y todo hombre o mujer que ha nacido del Espíritu de Dios, cuando la hora llega, hagan su decisión y párense por Dios sin ninguna incertidumbre. En medio de angustias, ustedes tendrán compañerismo. No habrá incertidumbre. Amén. Por último, párrafo 47. Ellos arrojaron a Daniel en el foso de los leones. No había incertidumbre. Él se paró allí. Él tenía poder escondido. No una pata de conejo en su bolsillo. No un amuleto para traerlo puesto alrededor de su cuello. Me ponen enfermo con todas esas cruces y amuletos y de todo que ambos, los protestantes y los católicos, usan. No hay virtud en ellos. Está bien tenerlos, pero adorarlos de la manera en que ustedes lo hacen, colgarlos en su carro y pensar que evitará que ustedes tengan un accidente, no lo va a hacer. Solo la mano de Dios puede hacer eso. Amén. La serpiente de bronce estaba bien. No había condenación en la serpiente de bronce. Pero cuando ellos comenzaron a apartarse de Dios y a adorar la serpiente, el profeta la hizo pedazos. Amén. Ahí lo tienen. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Olga, en los párrafos 48 al 53. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el sonido incierto, el 31 de julio de 1955.
El párrafo 48 dice así: Daniel entró sin ninguna incertidumbre. Dios puede librarme de esos leones, pero ellos la arrojaron en el horno de fuego. Y yo creo que cuando esos leones se dirigieron allí, lo miraron, allí estaba un halo de fuego alrededor de Daniel. Cualquier animal tiene temor del fuego, ustedes saben. Eso, esos leones retrocedieron, ¿qué era? El poder, el sonido que estaba en el corazón de Daniel. Salió y lo cubrió por todas partes. Fue ese poder escondido, esa bendición de Dios que estaba sobre la vida del profeta, que lo cubrió con un fuego llameante, como allá en Dotán, aquel día cuando Gise miró y vio lo que estaba alrededor de Elías. Ángeles de fuego, carros de fuego, allí estaban, ese poder escondido alrededor de Daniel. Párrafo 49. Pedro y Juan, cuando ellos pasaron a través de la puerta llamada La Hermosa, el Señor les habló a ellos acerca de un hombre cojo que yacía allí. No hubo ninguna incertidumbre. Ellos no tenían educación, no tenían. Ellos ni siquiera pertenecían a una iglesia. Ellos no pertenecían a una denominación. Pero no había ninguna incertidumbre, no había ninguna incertidumbre acerca de su experiencia. Ellos tenían lo positivo. Ellos no tenían dinero, ellos no eran ni miembros, ellos no tenían educación, pero Pedro dijo: lo que tengo te lo daré. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ellos tenían poder escondido, ellos se vestían como otros hombres, ellos caminaban en la calle, ellos comían como otros hombres, pero ellos tenían una bendición dentro de ellos que les daba una certeza para saber dónde estaban parados. Dijo: yo no tengo educación, yo no pertenezco a ninguna iglesia, yo no sé teología, yo no tengo dinero, lo único que tengo te lo daré a ti. ¿Lo aceptas? Él dijo: ¿Qué es? Él dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, anda. Nada de incertidumbre. Levántate y trata. Y ve si puedes mover tu pie. No, levántate y trata y ve si te pondrás mejor. Si no, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda ahora. Ahí lo tienen. Párrafo 50. El sonido incierto qué va a suceder. Oh, hermano, en 144 tenían tanto de esa bendición en él, dijo. Cuando ellos estaban apedreando a Esteban, oh, hermano, él tenía tanto de la bendición en él. Tanto del poder escondido, al grado que Esteban llegó a ser otra persona, murió hacia arriba y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios y ni siquiera sintió un terror cuando le pegó en la cabeza. Pues yo puedo ver a Esteban allí. Él se arrodilló, sus enemigos lo escupieron y todo lo demás, y le tiraron terrones. Él se levantó y miró hacia arriba al cielo, y él dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Yo los perdono, Padre, tanto de la bendición en el interior de él. ¿Qué sucedió? Yo les dije, entonces los cielos se abrieron. Ese pequeño espíritu estaba en él, abrió el camino a través de las nubes,
a través de las estrellas y a través de la niebla, hasta que él vio a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Él dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. Párrafo 51. Hermano, yo preferiría tenerlo. El hermano Brand aplaude con sus manos dos veces. Que toda la educación, todo el dinero que usted pudiera amontonar delante de mí, toda mi educación la abandonaré aquí. Toda mi teología mental la dejaré aquí. Todas mis riquezas las dejaré aquí. Pero el poder escondido, esa cosa que dio la certeza del evangelio, lo llevará al cielo y lo llevará a través de los valles de la sombra de muerte. Amén. Él sabía de qué estaba hablando. Dijo: veo los cielos abiertos. Él tenía una bendición, él tenía un poder escondido y él no sintió ningún terror después de eso. Ellos le estaban pegando en la cabeza con las rocas, pegándole en un lado y en el otro. El pobre pequeño Esteban era como un bebé recostado en los brazos de su madre. Y él lo durmió. Y él lo durmió meciéndolo en su seno. La Biblia no dice que Esteban murió. El hermano Brand toca el púlpito cuatro veces. La Biblia dice: Esteban durmió. Dios tenga misericordia, hermano. Eso es lo que yo quiero al final del camino. Aplaude con sus manos dos veces. Lo puso en el seno de Dios y lo durmió, meciéndolo. Dijo: mira, hijo, ¿dónde te llevo? Él tenía una bendición. Él tenía el poder escondido, no una pata de conejo, no un amuleto en su bolsillo, pero algo en su alma que lo cambió y lo hizo un hombre diferente. Párrafo 52. Habló y dijo: la vida que ahora vivo mostró que él vivía una diferente una vez. No yo más vive Cristo. Mi, dijo él, sí. Juan, el revelador, él tenía un sonido incierto en su voz. Él amaba al Señor. Él se recostó sobre su seno. Él tuvo compañerismo con Jesús. Él vivió hasta casi tener 100 años de edad. Él hizo milagros, señales y vio visiones. Cuando ellos lo hicieron, ellos dijeron: él es un brujo. Así que ellos lo llevaron y lo hirvieron 24 horas en una gran olla de grasa. ¿Saben qué? Ese poder escondido salió. Ese poder escondido que estaba en su corazón lo envolvió por todo el alrededor. Y cuando ellos miraron en la olla de la grasa, esa bendición estaba en Juan. Y lo sacaron de la grasa sin ni siquiera un olor a grasa en él, ni dijeron: él es un brujo, él es un adivino, él es un Belcebú. Párrafo 53. Todo hombre o mujer que alguna vez ha tratado de vivir para Dios es acusado de cosas impías. Él es un brujo, la grasa. Él tenía tanto poder de Dios en él, tanto, no brujería, pero que era el poder escondido de Dios que estaba en él. Él se miraba como un hombre, él comía como un hombre, él dormía como un hombre, él lloraba como un hombre, él era un hombre, pero Dios estaba en su hombre. La bendición estaba en el hombre. Bienaventurado el varón que dijo David: no había incertidumbre para él.
Ese hombre sabe de qué está hablando. A mí no me importa lo que el mundo dice, lo que ustedes digan de él. Tratan de hacerlo mejor, enojar. Él no se va a enojar. A mí no me importa que tampoco hablen ustedes de él. Él no le presentará atención a ello. Él seguirá adelante porque él tiene una bendición aquí adentro. Él orará por ustedes. Eso es lo correcto. Ustedes pudieran hacer cualquier cosa. Él nunca le prestará atención a ello. No va a murmurar de sus vecinos, ni andará por allí y provocando problemas. Él será un pacificador. Él hará todo lo que pueda, porque él es un hijo de Dios. Él es un hijo de Dios. Bienaventurado es ese varón. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Gracias por la lectura. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos del 54 al 60. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el sonido incierto del año 55, julio 31, párrafo 54. Cuando la gente pentecostal subió a Pentecostés, ellos solo eran hombres cuando subieron allí, pero de repente, mientras estaba allí arriba, tenían miedo. Ellos tenían las ventanas cerradas, las puertas cerradas, tenían temor de persecución. Ellos eran buenos miembros de la iglesia. Ellos eran buenos miembros de la iglesia hasta ese tiempo. Habían sido bautizados en agua hasta ese tiempo, pero no tenían ese poder escondido, no tenían esa certeza. Uno de ellos dijo: si tú eres, déjame poner mis manos en tu costado, déjame poner mis dedos en las marcas de los clavos en tu mano. Otro le dijo a la mujer: oh, es ridículo, no vistes nada. Pero cuando ellos subieron esos escalones y fueron arriba, de repente vino del cielo un estruendo y el poder escondido descendió, entró en ellos. Después, ellos estaban afuera en la calle, regocijándose y alabando a Dios, predicando el evangelio, glorificando a Dios. Ellos tenían poderes escondidos, tenían poderes de los cuales el mundo no sabe nada. Párrafo 55. Ahora es igual, el sonido incierto, no crean el sonido incierto. El evangelio no tiene sonido incierto. Dirán: hermano Branham, yo creo que mi iglesia predica el evangelio. Muy bien, Jesús dijo: ahora yo voy a darles unas ciertas cosas que creer. Él dijo: id por todo el mundo ahora y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y, amén. Oh, me siento bien. Y es una conjunción, no paren aquí, predicando el evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. No es un sonido incierto, es el evangelio. Amén. Echan fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Ese no es un sonido incierto. El evangelio dice que él es el tono que está en la campana. Gloria, aleluya. Oh, hermanos, ese es el tono de la campana. Cuando ellos están echando fuera demonios, entre corchete, el hermano Branham toca el púlpito 7 u 8 veces. Párrafo 56. Hablarán nuevas lenguas. Yo no quiero decir el sonido incierto. Ellos hablaban con ciencia, con revelación. Ellos tenían el verdadero don de hablar en lenguas. Hay algo que sucede cuando lo hacen. Ese no es un sonido incierto, ese no es un sonido de incredulidad en lo absoluto. Si es mucho alboroto, como vemos muchas veces, eso es incredulidad. Pero cuando ustedes hablan con palabras, con interpretación, con revelación, aleluya, esa es la campana del evangelio tañendo. No es un sonido incierto. Párrafo 57. Si sobre los enfermos pusieres sus manos, sanarán. Ese no es un sonido incierto. 165. Ustedes, gente querida, que pertenecen a la iglesia de Cristo, allá atrás, ustedes dicen: eso es del diablo. ¿Lo es? Entonces la Biblia es del diablo. Entre corchete, el hermano Branham toca en el púlpito una vez. ¿Ven? La
Biblia dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. No es un sonido incierto. Tengan cuidado, ustedes escuchan mucha teología de la iglesia. Son sonidos inciertos, no cuadran con la palabra. Pablo dijo, si la trompeta no da un sonido cierto, ¿cómo podemos saber quién ha de prepararse para batalla? Sí, señor. Oh, hermanos. Párrafo 58. Jesús dijo, estas cosas que yo hago, vosotros las haréis también, aún mayores, porque yo voy al Padre. No es un sonido incierto, absolutamente nada. 169. Pedro dijo en el día de Pentecostés, en Hechos 2:38, arrepentíos cada uno de vosotros y bautizaos en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese no es un sonido incierto. 170. No había un lugar en la Biblia, en ninguna parte, de Génesis a Apocalipsis, donde Dios haya rociado alguna vez a una persona. Ese es un sonido incierto. Nunca hubo un lugar donde alguien fuera bautizado de alguna otra manera, excepto en el nombre de Jesucristo. Cualquier cosa contraria es un sonido incierto. Párrafo 59. Lean la Biblia. De esto está hecho el Evangelio. Esta es la semilla. La semilla producirá fruto. Uf, está algo caliente. No es así, pero es bueno. La clase de fuego que necesitamos es Espíritu Santo y fuego para quemar la carnalidad y la religiosidad de nosotros, para regresarnos a hijos e hijas de Dios, donde está teología mental y lo que ustedes aprenden aquí en el seminario y demás. Pasarán y Dios puede entrar en sus corazones. Eso es lo que cuenta. No si ustedes dicen un Ave María o no si ustedes van y dicen el credo de los apóstoles en la iglesia protestante. Eso no tiene nada que ver con ello. Absolutamente nada. 174. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, de ninguna manera entrará en el reino. Amén. No es un sonido incierto, absolutamente nada. Párrafo 60. Cuando Elías fue allá, miren, déjenme mostrarles algo. Cuando Elías estaba observando a Elías, él subió y lo observó. Dijo, ¿Qué quieres? Perdón, les repito otra vez. Cuando Elías fue allá, miren, déjenme mostrarles algo. Cuando Eliseo estaba observando a Elías, él subió y lo observó. Dijo, ¿qué quieres? Un tipo de Cristo y la iglesia. Él dijo, yo quiero ver algo. Dijo, ¿qué quieres? Él dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu cuando te vayas. Ese era un hambre. Esa era teología. Eso era mental. Él tenía hambre de eso. Su mente lo quería. Su alma clamaba por ello. Eso no quería decir que él lo tenía. Elías dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando me vayas, muy bien, vendrá a ti. Hermano, él observó a ese profeta cada movimiento que él hizo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Beatriz, párrafo 61 al 67. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, el sonido incierto. Del 24 de julio del 55, párrafo 61. Y cuando ese llamado final vino, y Elías fue llamado a lo alto para aparecer en la presencia de Dios, Dios le envió a él un carro. Gloria, oh hermanos, le envió un carro con caballos de carro. Caballos de juego y un carro de juego. Dijo, mi amado siervo, súbete. Ha sido hecho muy bien. Dijo, muy bien, Eliseo, veo que estás observando. Él se quitó su túnica y la arrojó. Recogió esa misma túnica y se la puso. Nada de incertidumbre. Caminó al río. Aleluya. Él vio lo que Elías hizo. Él se lo abrió.
para cruzar en esa dirección. Él dijo, sí, él todavía es el mismo y su espíritu está sobre mí. Se abrirá otra vez. Nada de incertidumbre. Él haciendo girar eso, golpeó. Y él dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el mar se apartó de lado a lado y él cruzó caminando. ¿Se fijaron? Él no tuvo que ir a la escuela de profetas para recibir educación. ¡Gloria! No había educación en ese muchacho. Y él caminó. La teología mental estaba acabada. Él lo tenía en su alma. Obsérvenlo. Él hizo lo mismo que hizo Elías. Párrafo 62. Jesús dijo, el mismo vaso que yo bebo, beberéis, y el mismo bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y las mismas cosas que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Qué hizo él? Habló en lenguas, echó fuera demonios, predicó el evangelio, sanó a los enfermos. La misma cosa que él hizo, nosotros podemos también. Y él, y al final de nuestros días, así como él resucitó de los muertos, así lo haremos nosotros los que estamos en él. Yo no puedo hacer que mi muchacho se levante en la mañana. Él parece como que tiene su día y noche volteado al revés. Yo dije, Billy, tú nunca llegarás a nada acostado allí de esa manera. Levántate. Si no haces nada más que salir y lavarte tus dientes y salir al patio, mirar tu carro y vuelvas a entrar y te sientas. Lees, no te quedes en la cama, no es bueno, es pereza. Párrafo 63. Dios, ten misericordia de estos cristianos perezosos de corazón. Llegan a ser buenos para nada. Saben tanto acerca de ello y le dicen tan poquito a otra gente al respecto. Él dijo, papá, simplemente no puedo levantarme temprano. Yo dije, mira, Billy, uno de estos días no vas a tener un papá que cuide de ti. Papá se habrá ido una de estas mañanas. Tú entrarás en el cuarto y mirarás. Quizás papá estará acostado allí. Lo sacudirás, pero no despertará. Yo dije, entonces ellos me transportarán a esta iglesita en una caja. Tú pasarás al lado con tu pañuelo en tu mano. Llorando mirarás hacia abajo. Dirás, ese es mi anciano papá. Desearía haberle prestado atención. Yo dije, pero recuerda, Billy, yo siempre he sido un madrugador. ¡Aleluya! Bendita trompetas, dice, suene. Yo saldré de la primera resurrección. Yo creo en madrugar. ¡Aleluya! En paréntesis. Algún día glorioso, por la gracia de Dios, yo creo este evangelio que predico. Yo creo que es la sincera verdad. El manto de Elías no tiene un sonido incierto, no hay ningún sonido incierto. Párrafo 64. El congresista Huxa, no había ningún sonido incierto cuando el Espíritu Santo me dijo allá, antes de que los doctores pudieran encontrar la ameba. No había ningún sonido incierto cuando el doctor dijo que yo me estaba muriendo. Y fue Dios el que me sanó. No era ningún sonido incierto. No era ningún sonido incierto. En Greenville, esa noche, cuando el ángel del Señor se me acercó, él dijo, por esta razón tú naciste en el mundo. No fue un sonido incierto. Yo fui y hablé con algunos predicadores al respecto. Ellos dijeron, Billy, tuviste una pesadilla, pero han habido un millón de almas ganadas para Cristo.
No había ningún sonido incierto. Esa era la voz de Dios hablándole a un pobre. No era un sonido incierto. Oh, simplemente no puedo predicar cuando pienso en eso. Párrafo 65. Yo le estaba diciendo a mi esposa hace un tiempo, quizás lo he contado aquí antes. Ustedes conocen el historial de mi familia. Yo amo a mi papá. Él ha partido. Él murió en mis brazos orando, pero él bebía. Toda mi familia bebía. Ellos hicieron grandes cosas dañinas. Sin embargo, una desgracia para la sociedad. Mis hermanos beben, no porque quiero que lo hagan. Yo clamo por ellos, ruego por ellos, todo lo demás. Solía ser, antes de que Dios me llamara, yo estaría en la calle, hablando. Alguien, ellos, por motivo del nombre, ellos, oh, Branham, oh, se alejaban. Alguien más pasaba. Buscaba a alguien. Decían, aléjate de él. Muy bien. Entonces ellos se alejaban. Ellos no hablaban conmigo. Yo le dije a mi esposa el otro día, ahora tengo que irme al bosque en alguna parte a esconderme para evitar a la gente de todas partes del mundo que viene. ¿Qué lo hizo? ¿Por qué estudié mucho? ¿Porque estudié mucho? ¿Porque aprendí teología? ¿Porque estuve una educación? ¿Porque me uní a alguna iglesia? No, eso hubiera sido un sonido incierto, pero algo sonó un día en mi corazón, no en mi mente, en mi corazón. Dios entró. Ha sido maravilloso desde entonces. Eso es sublime gracia. Aleluya. Párrafo 66. El otro día yo estaba asombrado por encima de cualquier cosa que ha sucedido en mucho tiempo. Soy un gran amante de la naturaleza. Ustedes saben que lo soy. Amo a los animales. Simplemente pienso que son maravillosos. Yo estaba sentado en mi puerta. El hermano Leo y Jenny estaban allí. El hermano y la hermana Go estaban allí. Y el pequeño Billy Gilmore. El lechero estaba allí. Y a las 10 de la mañana, por el camino, vino algo, cojeando, arrastrando una pierna tras sí. Entró por mi puerta y llegó hasta mis escalones. Era una zarigüeya a las 10 en el día. Ellas están ciegas a esa hora del día. Están ciegas completamente en la luz del día. Son animales nocturnos que andan de la noche. Ellos toman presa y andan en busca de presa y obtienen su alimento de noche. Todos ustedes saben eso. Una zarigüeya es un animal doméstico. Párrafo 67. Y entró por la puerta. Yo salí a encontrar la zarigüeya. Llevé un rastrillo. Yo pensé, qué extraño. Quizás está ciega. ¿Qué le hace actuar y tambalearse así? Yo puse el rastrillo sobre ella y se volteó y me miró y gruñó. Yo pensé, hay algo extraño. Y de casualidad miré hacia abajo dentro de su bolsa. Una zarigüeya es una cosa, además del canguro. Solamente hay dos que tienen una bolsa, en las cuales llevan a sus pequeños. Y en la bolsa de la zarigüeya, ella tenía 8 o 9 bebés sin pelo ahí adentro. Y un perro la había agarrado
o un carro le quebró su pierna. El hueso de su hombro, moscas verdes por todas partes, sobre ella, gusanos en los oídos y demás. Y allí estaba ella, cojeando así, y ella gruñó porque ella pensó que yo estaba intentando coger a sus pequeñitos. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 68 al 74. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje El Sonido Incierto del 31 de julio de 1955. Párrafo 68. Yo dije, esa zarigüeya tiene más maternidad en ella que muchas mujeres, especialmente esta mujer que arrojó a su bebé en el río el otro día para deshacerse de él. Yo le dije a Gene y a Leo, sentados allá atrás, yo dije, vengan aquí y les enseñaré un sermón. Yo dije, miren la moral de esta mujer. Miren la moral de esta dama, es una bestia bruta, pero tiene más de dama en ella que el 40% de las mujeres americanas, ¿cree? ¿Correcto? Yo dije, ella tiene poco, más o menos una hora para vivir, a como se ve ella, pero ella pasará esa hora peleando para proteger a esos pequeñitos. Y estas mujeres salen aquí y tienen bebitos, y los asfixian, y los ahogan, y los tiran al fuego, y cosas peores que perros, peores que animales. Párrafo 69. La damita no quería esperar, ella ni siquiera quería parar, en parte. Ella fue directamente a mis escalones, y agotada se acostó allí. Tratamos de hacer que se levantara, ella estaba acabada. Ella todavía estaba gruñendo, sufriendo tan tremendamente. La señora Good se acercó y el señor Good y demás dijo, hermano Branham, yo creo que lo humano que hay que hacer es matar a la zarigüeya. Esos pobres bebitos morirán de hambre, dijo. Es la única cosa que podría hacer que lo haría. Alguien más llegó y dijo, hermano Branham, ¿no va a matar usted a la zarigüeya? Dijo, mátela, ella se está muriendo. Dijo, ella está acostada allí sufriendo. Dijo, saque a los pequeñitos y mátelos. Ellos estarían mejor, dijo. Ellos no tienen alma. Es solo una bestia bruta, solo un animal. Dijo, los pobres animalitos se morirán de hambre. La pobre madre acostada allí y esos bebitos mamando esa leche de ella. Y usted sabe en qué condición estaba ella, dijo. Ellos morirán. Párrafo 70. Yo dije, es verdad, soy un cazador, pero no soy un asesino. Yo dije, me gusta mucho cazar, pero yo no mato solo por estar matando. Ese es un asesino. Eso es correcto. Yo no mato nada que no pueda comer o algo de lo cual no pueda hacer uso o algo que está destruyendo. No matar por estar matando. Ese es un asesino. No podría hacerlo. Yo simplemente no podría hacerlo. Y yo sabía sensatamente en las esferas mentales, en la manera correcta de pensar, lo humano sería que había que hacer sería matar a la zarigüeya y a esos pequeñitos. La zarigüeya se estaba muriendo. No recobraría la conciencia otra vez. Y los pequeñitos se morirían de hambre y bebiendo esa leche cuajada de su madre. Probablemente morirían sufriendo. Lo mejor que hay que hacer es sacarlos de su sufrimiento. Eso era lo sensato. Pero algo aquí abajo no me permitía hacerlo. Párrafo 71. Mucha gente empezó a llegar. Recibí una llamada. Salí. Esa noche el hermano Woods y yo íbamos en carro en la carretera y la hermana Woods y mi esposa viniendo de allá del rumbo de Scottsburg, donde yo estaba tratando de tomar un descanso mental. El hermano Woods dijo, ¿vio a ese perrito allá atrás en el camino? Dijo, va a ser atropellado. Yo le di vuelta a mi carro y regresé. Recogimos al pobre animalito.
Él estaba lleno de moscas y piojos y sarna comiéndoselo. Bueno, ¿cuál sería lo sensato que había que hacer? Matarlo. Yo no podía hacerlo. Traje al animalito a casa. Conseguí un poco de polvo para pulgas y lo rocié. Conseguí un poco de remedio para la sarna. Le di una buena y decente comida. Lo tuve guardado allí, tratando de hacer que el animalito se recuperara. Él quiere vivir. Párrafo 72. Hay algo acerca de la vida que es real. No imiten el cristianismo, obtengan vida. Vivan, simplemente no batallen con ustedes mismos, diciendo, bueno, soy un cristiano, yo no debería de hacer esto, yo no debería de hacer aquello. Vivan, hay uno que se interesa por ustedes. Esa noche, a las 10:30 o a las 11, esa pequeña zarigüeya todavía estaba tirada inconsciente, moscas verdes por todas partes sobre ella, su hombro quebrado, tirada allí sufriendo, muriendo. Mucho más tarde, Billy entró. Allí estaba tirada la zarigüeya, acostada allí. Esos pequeñitos estaban tratando de mamar un poco más de leche de ella. Vida viniendo de la madre. Ella todavía estaba gruñendo terriblemente. Trataba de levantarse y no podía hacerlo. Trataba de levantarse y no podía hacerlo. Párrafo 73. Yo no podía quitar a esa pobre zarigüeya de mi mente. Yo pensé, Dios, yo debería de ir y coger un rifle y matar a esa zarigüeya, pero no puedo hacerlo. ¿Qué es lo que pasa, Señor? Yo anduve de arriba abajo por el piso. El amanecer llegó, la zarigüeya tirada allí. Yo regresé, pensé, oh Dios, allí está ella, ese sol caliente, echada allí en mi escalón. Comencé a caminar otra vez por el piso. El bendito Espíritu Santo me detuvo, dijo, tú la llamaste a ella una dama, tú la defendiste a ella por ser una verdadera madre, y yo la envié a tu casa para que se orara por ella, y tú la estás dejando allí tirada como a una mujer a tu peldaño. Yo dije, Dios, perdona a tu estúpido siervo. Yo salí allí afuera y dije, Dios, si tú eres lo suficientemente misericordioso para lidiar con un tonto animal, ¿quién es lo suficientemente dama para criar a sus bebés, para enviar a una zarigüeya ignorante a mi peldaño para que se ore por ella? Oh Dios, sana a la zarigüeya. En el nombre de Jesucristo yo ruego. Por último, el párrafo 74. La zarigüeya se dio vuelta y me miró. Se levantó sobre sus pies, recogió a sus bebés y los puso allí adentro, como si inclinara su cabeza y dijera gracias. Y se fue a los bosques, regocijándose. Ella sabe mucho más que lo que saben los predicadores algunas veces. Ella seguirá la guianza del Espíritu Santo. Entre corchetes, el hermano Branham toca en el púlpito 3 veces. Si Dios puede lidiar con una zarigüeya, ¿cuánto más podría él lidiar con un humano? Si ellos tan solo, no hay sonido incierto acerca de eso. Dios usa animales para enseñar servicios. Seguro que lo hace. Él usó una mula en una ocasión para reprender a un predicador caído. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, voy a continuar con los párrafos del 75 al 79 del mensaje El Sonido Incierto. Párrafo 75. El gran San Francisco de Asís, quien ustedes, gente católica, afirman que era católico, pero no lo era. Él protestó contra la Iglesia Católica tan duro como yo lo hago, pero no había otra iglesia en aquel día, así que ellos lo tomaron y lo llamaron un santo. Cuando él salió a la calle para predicar el mismo evangelio que yo estoy predicando ahora, entre corchetes, el hermano Brandon toca en el púlpito 7 veces. Los pájaros estaban gorgojeando en los árboles. Él dijo, mis hermanitas, voy a predicar el evangelio de Jesucristo. Quédense quietas mientras estoy predicando. Y todo pájaro se calló su boca. Este no es ningún sonido incierto. Estamos viviendo en la presencia del Señor Jesucristo. Sus bendiciones están aquí.
Párrafo 76. Un Dios que pudo obligar a un aeroplano a permanecer en tierra ya y detenerlo por el bien de una pobre e ignorante mujer de color que no conocía su abecedario, para sanar a su muchacho que tenía una enfermedad venérea. Ustedes conocen la historia. Dios, que pudo hablarle a una ignorante zarigüeya, cuando hay predicadores en esta ciudad que se reirían de sanidad divina, gente que despreciaría y dirían que yo estoy loco porque yo lo enseñaba, y Dios lidiando con una ignorante zarigüeya, porque ella era una dama, porque ella amaba a sus hijos, porque ella estaba lista para morir por ellos. El mismo Dios. Párrafo 77. Somos enviados aquí a esta tierra para diferentes cosas. Algunos son enviados a predicar el Evangelio. Algunos son enviados para profetizar. Algunos son enviados para orar la oración de fe. Algunos tienen dones de sanidad. Y el mismo Dios que habló allá en nuestro cuarto esa noche, o aquí en el, manejando en esa visión, y me dijo que el hermano Bosworth estaba acostado allá al borde de la muerte en Sudáfrica, y el Espíritu Santo le ganó al telegrama en llegar aquí 24 horas. El mismo Dios vino por respeto a la lealtad. Oh Dios, bendiga sus corazones. Lealtad. Yo daría la última gota de mi sangre por la mujer más negra o la más amarilla en este mundo que quisiera vivir fiel a su marido. Yo moriría por ella. ¿Cómo moriría por mi propia esposa? Yo la respeto como una dama. 78. ¿Qué piensan ustedes que hizo Jesucristo? ¿Y por qué no pueden? No pueden ustedes ser leales a él y dejar ser egoísta y dejar su egoísmo, su indiferencia. No pueden ustedes dejar su iglesia, cosas insignificantes, y venir a él y ser leales. Esa pobre zarigüeya ignorante y el Espíritu Santo, y yo allá de vacaciones, ni siquiera me había preparado en oración, y esa pobre dama zarigüeya echada en mi peldaño cuando el sol estaba caliente. Ella se quedó allí fielmente cuando la noche llegó. Sus ojos se abrieron. Ella podía ver, pero el Espíritu Santo no le permitía irse. Ella se quedó allí toda la noche. Ella no podía levantarse. Y luego temprano en la mañana, mostrando que ella había estado acostada allí alrededor de 24 horas, esperando su turno para que se orara por ella. Cuando ella era un animal, y cuando el Espíritu Santo dijo, sal allí y ora por ella, el Dios del cielo la sanó. Ella rápidamente reunió a sus pequeñitos en su bolsa y me volteó a ver con los ojos más tristes que yo haya visto alguna vez, como si dijera, gracias, amable Señor. Y ella se fue por el camino. Párrafo 79. Ella pasó por otras cuatro casas más cercanas al camino que la mía para entrar por la puerta. Una, dos, tres, cuatro. En la quinta y entró Jesús. Ella entró en la puerta. Ella no se esperó allá afuera en los arbustos. Ella no esperó en la sombra. Ella pasó por el sol para ella llegar. Para llegar al peldaño, ella se recostó allí pacientemente, entre paréntesis, no gruñendo, no murmurando, esperando su turno para que se orara por ella. Y luego, cuando obedecía al Espíritu Santo, Dios le restauró la salud a la zarigüeya. Ella recogió a sus bebés y regresó a su lugar de morada. No fue un sonido incierto. Dios, que cuenta las plumas en las alas de los pájaros, sabe dónde está cada uno de ellos. El Dios que cuenta los cabellos de su cabeza. Dios que se pasea en las alas de la mañana. El que creó los cielos y la tierra
conoce a cada criatura y a cada ser, y el Dios, Él es Dios, está en su palabra, cielos y tierra pasarán, pero ella nunca pasará. No sean engañados por doctrinas de hombre, créanle a Dios y vivan. Oremos. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos del 80 al 85. Continuando con el mensaje de sonido incierto del 31 de julio del 55, párrafo 80. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo amado, no hay sonido incierto, no hay incertidumbre acerca de esto. Él es el Hijo de Dios, Él nació de una virgen, Él vino aquí bajo el poder de Dios, Él vino aquí a través de la Virgen María. Él sufrió, sangró y murió bajo Poncio Pilato. Cuando ellos quisieron, lo entregaron a él. Los judíos lo crucificaron y negaron al justo. Y está escrito, ¿por qué se amotina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Oh, Dios, verdaderamente por medio de estrechar tu mano para sanar, ¿qué señales y maravillas pueden ser hechas en los últimos días para probar que esta es la lluvia temprana y tardía? El poder de Dios está aquí. El Hijo brilló en el día de Pentecostés sobre la gente del este. Está brillando sobre la del oeste ahora. Ellos se burlaron y se rieron de ello. Y dijeron que eran fingidos, y lo llamaron brujos, y adivinos, e incrédulos, y hasta lo mataron. Los quemaron en la hoguera y los arrojaron en aceite, pero tú estabas con ellos para librarlos. Párrafo 81. Tú estás aquí hoy, tú estás aquí, para la hora final, para aún más grandes bendiciones, porque la lluvia temprana y tardía deben de venir juntas. Y ahora, Padre, si hay alguna incertidumbre en la experiencia de alguna persona, en este cuarto yo ruego, Padre, en esta hora, que ellos limiten su fe, no a su manera mental de pensar, no al razonamiento conforme a la doctrina de hombre, pero a creer la palabra de Dios para vida eterna. Estas bendiciones las pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Párrafo 82. Con nuestros rostros inclinados, me pregunto si hay una persona aquí ahora que levantaría su mano reverentemente y diría, yo hago esto, no al predicador, pero a Dios. Dios cambia mi manera de pensar. Yo he tratado de razonar cómo serían estas cosas. Yo he tratado de razonar qué dirían mis vecinos si yo alguna vez naciera de nuevo. Si Dios alguna vez me bendijera de tal manera que yo gritara. Si Dios alguna vez me bendijera de tal manera que yo tuviera una experiencia que me hiciera llorar y yo tuviera que dejar a mis asociados. Yo he tratado de razonarlo todo, Dios, pero hoy no razonaré más. Yo ahora mismo estoy levantando mi mano a ti, Dios, y diciendo, este es mi testimonio. Si tú sacas de mí los razonamientos y dejas que mi alma tome su lugar para crecer, tu palabra sin razonar creeré que es un sonido cierto, dado a mí. ¿Levantaría su mano cualquiera en el edificio donde quiera que estén? Dios le bendiga a usted, a usted, a usted, a usted y a usted y a usted, como el 85% del edificio. Párrafo 83. Un razonamiento, derribe razonamientos, derríbelo. Dios no quiere que ustedes tengan razón. La razón siempre trata de encontrar una salida. La fe no razona, la fe solo cree. Su mente es lo que los hace razonar. Es mentirosa. El detector de mentiras prueba eso. La Biblia de Dios primeramente lo prueba, pero su alma es inmortal. Hermano, hermano, su poder de razonamiento los dejará cuando la muerte llegue a usted, pero su alma estará con ustedes por la eternidad. ¿No creerán la palabra de Dios hoy y lo aceptarán a él?
En oración, ¿levantaría alguien más su mano? Diga, recuérdeme a mí ahora, hermano, Brana, mientras usted está orando. Quiero deshacer el razonamiento. Dios la bendiga, pequeña señora, allí. Está otro. Allí está otro. Dios lo bendiga, hermano. Yo lo veo. Dios lo bendiga, hermano. Yo lo veo. Dios lo bendiga, hermano. A usted sí, hermana. Alguien más levante su mano rápidamente. Diga, recuérdeme, Dios lo bendiga aquí, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Desechen el razonamiento. Dios la bendiga, hermana. Veo su mano. Dios la bendiga, hermana. Veo su mano. Ya no razonen, solo crean. Dios la bendiga, hermano. Párrafo 84. ¿Alguien más? Antes de que oremos ahora, voy a orar y a pedirle a Dios que Él los ayude. Él ve su mano. Dios los bendiga. Joven, veo su mano. ¿Alguien más? Dios lo bendiga, hermano, veo su mano. Oh, la bienaventuranza de creer, la bendición de no tratar de figurarlo, la bendición de solo descansar en la palabra de Dios y decir es verdad y seguir adelante. Es vida, es vida, es vivir verdaderamente. Párrafo 85. Mi querida y amorosa suegra sentada aquí atrás, cuando yo le estaba contando ayer al respecto, ella dijo, Billy, yo tenía un reloj que yo no podía hacer funcionar. Dijo, yo simplemente no podía quedarme sin ese reloj. Yo no tenía dinero para comprarme otro. Así que dijo, yo me arrodillé y dije, Dios, haz que ese reloj me funcione. ¿Lo hará? Dijo que ella levantó la vista y empezó a funcionar simplemente. Funcionó perfectamente. Su refrigerador. Orador, dijo ella, un par de días después de eso, se mantenía descongelando. Solo había un lugarcito donde mantenía el hielo. Ella hizo todo lo que pudo para evitar. Sé que congelará o evitar que se descongelara porque no podía guardar su mantequilla y cosas en él. Pobre anciana, es una viuda. Su esposo está en gloria, ese es mi suegro, Dios. Dio su último testimonio aquí a mi lado izquierdo, antes de que él fuera a casa. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga a su lectura. Continuamos con el mensaje El Sonido Incierto, predicado el día 31 de julio del año 1955. A continuación y para concluir, hermana Edith, por favor, párrafo 86 al 91. Continuando con el párrafo 86. Ella se arrodilló. Sabía que no tenía dinero para comprar otro refrigerador. Ella dijo, Dios, ¿serías tú misericordioso conmigo otra vez? Tú me conoces. Haz arrancar mi refrigerador para que congele otra vez. ¿Lo harás? Dijo que ella se levantó y fue y miró en su refrigerador y había congelado por todos lados. Sean sencillos. Solo pidan. No traten de explicárselo, no traten de estudiarlo, solo créanlo. No lo expliquen mentalmente, solo créanlo con su alma. 87. Nuestro Padre Celestial, muchos levantaron sus manos esta mañana. Ellos quieren oración. Yo ruego, Dios, que este sea el toque final hoy. Ellos ya no razonarán, se irán creyendo. Concédelo, Señor. Es un sonido cierto. Es el sonido del Evangelio, el glorioso año del jubileo. El tiempo de liberación está aquí. Padre, por favor, ¿no tomarías a cada uno de ellos a tu cuidado amoroso? Y dales ahora de la leche no adulterada del Evangelio. Y si ellos ya han tomado eso, que reciban ahora alimento sólido y lleguen a ser cristianos completos, que ya nunca más chacharéen con el mundo y que no se complazcan en el mundo, pero que sean verdaderos hombres y mujeres, creyendo el sonido cierto, que el Evangelio es verdad, sin importar quién diga que no lo es. La Biblia, cada palabra es verdad. Los hombres enseñan como doctrina los mandamientos de hombres, pero la palabra de Dios nunca fallará. Que ellos la crean hoy. 88. Y aquellos que no levantaron sus manos,
realmente convencidos, pero que no levantaron sus manos, oramos por ellos también, Señor, que tú seas misericordioso con ellos. Estas bendiciones las pedimos, Padre, porque algún día llegaremos al juicio y el mensaje de esta mañana será expuesto a la vista en aquel día, y que entonces su alma no los atormente, diciendo, tú debías haber hecho esto, pero que haya paz en el valle cuando ellos pasen, porque en el nombre de Jesús lo pedimos, en las edades hendido para mí. Deja que me esconda de ti. Deja que el agua y la sangre de tu costado herido que fluye sea para mi pecado una doble cura. Salva de la cólera y hazme puro. 89. Amado Dios, si hay entre la gente este día alguna aflicción, alguna enfermedad, cualquier cosa que está mal con su ser físico, rogamos, Padre, mientras el Espíritu Santo está aquí, simplemente gritando las bendiciones, limpiando nuestras almas de toda injusticia, a través de la sangre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, que Él hoy con su gran espíritu persuasivo, sus grandes virtudes sanadoras, permite que toda alma limpia mire allá al Calvario y diga, allí Él fue herido por mis rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Concédelo, Señor. Ahora, con nuestros rostros inclinados, si hay algunos por los cuales orar por enfermedad, póngase de pie. Donde quiera que estén, Dios los bendiga. Eso es correcto. Simplemente póngase de pie. Fuente gratuita para todos. La corriente sanadora fluye de la fuente del Calvario en la cruz, en la cruz. Sea mi gloria siempre, oh Dios. Mi alma raptada encontrará descanso más allá del río. Amado Padre Celestial, tú ves a todos de pie, Padre. Ellos están de pie, testimonios que ellos te creen a ti, Padre. Tú que pudiste enviar a esa pobre zarigüeya por la puerta. Tú que pudiste hacer a ese gran toro peligroso que estaba parado allí y retroceder. Tú que pudiste hacer que esas avispas entraran en la caja. Tú que pudiste resucitar a ese perro, mi antiguo perro de casa, después de haber sido arrastrado a 60 millas por hora, entre corchetes 90 y 6 kilómetros por hora, por 2 millas, 3 kilómetros y 200 metros, ya siendo tieso, muerto, yo amaba al perro. La oración lo trajo de vuelta. La oración le puso a esa zarigüeya la pierna y hombro en su lugar. Esa madrecita la envió de regreso al bosque, regocijándose la mano del Dios viviente. Estos cristianos tienen sus manos puestas el uno sobre el otro, Señor. Yo tengo mis manos puestas sobre este hermano, como dando un punto de contacto para todos en el edificio. Somos creyentes, Señor. Creemos estas cosas. Te amamos. Párrafo 91. No hay sonido incierto. Te hemos visto a ti sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera espíritus malos, quitar cánceres, hacer que caminen los paralíticos, salvar el alma, santificar al creyente, llenar con el Espíritu Santo, dar vida inmortal, oírlos al morir, alabando, testificando, glorificando a Dios, creyendo que tú vienes de nuevo. Necesitamos ayuda, Señor. Concede, Señor, que todo lo que se ha pedido sea concedido. Almas serán salvas, sobre todas las cosas. Los caídos restaurados. Y rogamos que cuerpos enfermos sean sanados ahora mismo. Yo envío esta oración de fe en el nombre de Jesucristo, para la sanidad de los enfermos, la salvación del alma, restauración de aquellos que están fuera, por medio del nombre de Jesús. Mi fe espera en ti. Pongámonos de pie. Tú, Cordero del Calvario, Salvador divino, ahora escucha mi oración. Quita toda mi culpa, ni me dejes jamás extraviarme de ti. Ahora ustedes
que pueden, levanten sus manos. Mientras cantamos esto, mientras camino en el laberinto oscuro de la vida y pesadumbres alrededor de mí se esparcen. Oh, sé tú mi guía. Manda que la oscuridad deje paso al día. Limpia las lágrimas de pena, ni me deje jamás extraviarme de ti. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Hemos concluido con este mensaje precioso, realmente, que nos quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. El sonido incierto, predicado el 31 de julio del año 1955. Vamos, hermanos, a pasar a un nuevo mensaje titulado Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Predicado en Campbellsville, Kentucky, Estados Unidos, el día 6 de agosto del año 1955. Voy a iniciar a partir de los párrafos 1. Dice, gracias, hermano Neville. Buenas noches, amigos. Pueden tomar asiento si desean. Estamos contentos de estar aquí en esta noche en el servicio del Señor. Muy feliz de estar otra vez en este amoroso estado de Kentucky, mi estado natal. No importa a dónde o usted vaya, hay algo respecto a donde usted nace y se cría que siempre lo hace usted, anhelar volver. No he tenido muchas reuniones en Kentucky, especialmente este tipo de reuniones de orar por los enfermos y demás, pero he predicado un poquito en Kentucky, un poquito más allá, en cerca de Glasgow o Burkesville, mejor dicho, donde nací. No sé si alguno de ustedes conoce la antigua iglesia metodista cerca del arroyo Renox, allá arriba, justo en las afueras de Glasgow, llamado Whitehill. Allí es donde toda mi gente está enterrada, prácticamente todos ellos aquí, que murieron en este estado, y tuvimos varios buenos momentos allí en la iglesia. Solía ser en el día de la condecoración que salía ir allá y hacer servicios. Solía ir allá y hacer servicios. Y ciertamente tuvimos grandes bendiciones de parte de nuestro Señor. Párrafo 2. Ahora, solo en mi buen amigo, los Watt, esos son sus vecinos de aquí abajo. Ellos han estado hablando conmigo sobre venir aquí a estos campamentos para tener una reunión por la noche o dos servicios. Nosotros amamos tanto al Señor Jesús a nuestra manera. Hemos aprendido a amarle con todo nuestro corazón y sabemos que usted allá abajo también le ama. Y pensamos que tal vez venir aquí haría trayendo nuestro compañerismo y amarle a él mientras estamos juntos. Y para eso estamos aquí. No venimos como una denominación interdenominacional. Nuestros servicios son de esa manera y nosotros solo amamos al Señor Jesús y queremos tener compañerismo con ustedes alrededor de sus bendiciones. Párrafo 3. Y por supuesto, el fenómeno de orar por los enfermos y el gran éxito que el Señor nos ha dado ha sido un alcance mundial. Y siempre estamos contentos de reunirnos y orar por los enfermos. Muchas personas en las revistas y demás, ustedes los escuchan decir, hermano Branham, el sanador divino. Bueno, eso es un error. Usted sabe, algunas veces las revistas y los periódicos mezclan todo un poquito. Yo no soy un sanador divino. Yo solo soy su hermano. Cristo es su sanador, ven. Y la sanidad, Él lo obró para usted en el Calvario. Y yo soy un firme creyente en orar por los enfermos. Yo no creo que las personas puedan sanar una a la otra. Eso no es escritural. Yo creo que Cristo murió para que nosotros pudiéramos ser sanados. Él hizo eso en el Calvario cuando Él pagó por nuestros pecados. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos curados. Y eso es una fe personal e individual en la obra culminada del Calvario que lo salva de todos sus pecados o lo sana de todas sus enfermedades. No es el individuo que está orando. Eso ayudará. Pero no es la persona que el ministro no pueda salvar ni puede sanar.
Él solo predica y presenta lo que Cristo ya ha hecho por usted en el Calvario. Y estoy seguro que todos los hermanos ministros y su congregación creen eso. Párrafo 4. Quiero decir esto a la Iglesia Metodista y a la comunidad, quienes amablemente nos han dado el privilegio para tener estos dos cultos por la noche y un servicio por la tarde aquí en sus campamentos. Confío que eso se tomará en grandes bendiciones para ustedes, que nuestro amoroso Padre Celestial hará eso. Vengo casi como un extraño para ustedes, solo por correo o de alguna manera o por escrito, y ustedes solo abren los terrenos. Nunca me hicieron alguna clase de pregunta, solo me lo conceden. Solamente trataré de hacerles bien mientras estoy aquí, y confío que el Señor Jesús salvará a todos los pecadores que están en la comunidad y sus iglesias estarán repletas con nuevos miembros después de estas reuniones. Y todo aquel que no le conoce a Él en la forma del perdón y que no lo conoce a Él como su Salvador personal, confío que serán perdonados y salvos antes que termine el culto. Amén, mis hermanos. A continuación, hermana Reina, por favor, de los párrafos 5 al 7. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, predicado el 6 de agosto del año 1955. Párrafo 5. Ahora, en esta noche fue bastante difícil para mí venir aquí y ofrecer una noche para orar por los enfermos, apenas antes de familiarizarme con ustedes. Y lo hice, porque solo por causa de este apretujón del tiempo, mucha gente cuando usted viene. Ahora, todos nosotros solo somos seres humanos. Y dese cuenta que las personas son solo personas alrededor del mundo. Los primeros días usted solo se sienta y se pregunta, especialmente si es algo que usted nunca ha visto anteriormente. Usted lo observa y dice, ¿cómo puede ser eso? Y usted sacará las conclusiones. Y algunas veces están equivocadas. Y solo, no es solamente a la causa, solo para quedarse unas cuantas noches como esta, pero que estoy confiando en Dios, que sea Dios el que se apodere del corazón de cada uno en tal forma y que Él me ayude a explicarlo de tal forma por medio de las Escrituras, que no habrá duda en su mente. Y si usted está bien, y si usted está bien, que usted le ame con todo su corazón. Si usted es un pecador, que le acepte a él con todo su corazón. Y que cuando los servicios terminen, no haya una persona débil en el vecindario. Es mi oración. Ahora, esto solo se puede hacerse mientras ustedes, como pueblo de Dios, coopera con nosotros y da su fe del Señor Jesucristo y creen a Él con todo su corazón y alma. Echen fuera toda duda y solo crean la palabra de Dios con todo su corazón. Párrafo 6. Ahora, nosotros somos muy fundamentales. Creemos que cualquier cosa que es contraria a la palabra de Dios no es de Dios. Creemos que tiene que proceder de la Biblia. Esa Biblia es la base de toda la verdad. Este es el libro de texto de Dios. Es su fundamento. Este es su plano. Y nosotros no podemos sobrepasarla en ninguna manera. Debemos venir tal cual como Él lo dijo. Y le aseguro hasta ahora que me mantendré conforme a las páginas de la Escritura. Y ustedes que tienen lápices y papel y que les gusta tomar notas de las Escrituras, son bienvenidos. O estas cintas que pudieran ser su caso. Párrafo 7. Ahora, al repartirse en una noche, solo hay una forma legítima que hemos encontrado para hacerlo. Muchas veces, al cruzar los mares, solo hace un par de semanas que llegué a Zurich, Suiza, donde el Señor nos dio 50,000 convertidos en 5 noches.
Y recientemente en África tuvimos 30,000 en una sola tarde. Ahora, tan pronto salga de esta reunión, voy a casa para luego ir a Frankfurt, Alemania, al estadio que construyó Hitler ahí, el de juegos de cricket. Pero yo voy a hacer servicios del evangelio allá y confío que el Señor salvará a muchos en Alemania. Luego subimos a Berlín por 2 noches, allí con Hal Hermann, el muy notorio director de películas que fue convertido en las reuniones, en mis reuniones en California, y él está predicando el evangelio para los alemanes. Y luego de allí para Alsace, Lorraine, Francia, y luego a donde el famoso hermano Jack Schuller. Quiero hacer una parada para verlo. Un hermano metodista, el muchacho del viejo Bot Schuller, que está allá. Un amigo personal mío que está en ultramar, en Irlanda ahora. Y estamos a la expectativa de un gran tiempo, un tiempo de compañerismo. Hace unas cuantas semanas estábamos juntos justo antes que él predicara para el hermano Fuller en la hora del avivamiento chapado a la antigua, cuando él estaba ya justo allá en Pasadena, en una reunión de carpa. Ahora, luego regresar para unas cuantas reuniones en California. Y luego, si es la voluntad del Señor, iremos a Sydney, Australia, y regresar. Queremos ir al río Amazonas, donde sabemos que hay mucha gente que nunca ha oído el evangelio por primera vez. Y de esta manera es un asunto de punta de lanza y pionero. Es algo que no solamente trae la teología de la Biblia, sino un Cristo vivo entre la gente, que se los prueba. Funciona mucho más en las grandes naciones del extranjero que en América, porque hemos sido tan adoctrinados con enseñanzas distintas y demás, que muchas veces fallamos en llegar al verdadero poder del evangelio, porque procuramos hacerlo tan complejo que fallamos de esa manera en ver lo sencillo que es. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Para recordar que estamos lecturando el nuevo mensaje, Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, predicado el día 6 de agosto del año 1955. Es realmente un privilegio para nosotros el lecturar estos grandiosos mensajes. A continuación, hermana Olga, los párrafos 8 al 11. Dios les bendiga. Continuamos con Jesucristo es el mismo ayer, de ayer y hoy y por todos los siglos. Del 6 de agosto de 1955, el párrafo 8 dice así: y allá adentro, los nativos de África, los nativos de aquellas naciones, usted puede venir a hablar con ellos sobre la Biblia y se reirán en su cara. Pero dejé que haya un hombre completamente lisiado o ciego y que se levante con el poder del Señor. Deje que el Espíritu Santo, después de enseñar la Biblia, se levante y haga algo que solo los deje todos sorprendidos. Toda persona caerá sobre sus rodillas y le dará la gloria a Dios. Donde nosotros los americanos nos asombramos, estamos llenos de estupor y demás. No quiero decir los kentuquianos aquí. Yo no creo que ustedes sean de esa manera. ¿Ven? Yo creo que son los de las grandes ciudades los que tenemos tantas cosas, pero afuera, en aquellos pequeños pueblos, ustedes normalmente se encuentra con gente humilde, de corazón, y si sé algo sobre espíritu, estoy
parado en medio de esas personas en esta noche. No digo esto solo por decirlo, porque yo no creo en hacer eso. Yo creo en decir la verdad. Usted debe, si ve a enfrentarse, va a enfrentarse a Dios y al enemigo, usted debe ser sincero. Párrafo 9. Fíjense, mucha gente puede abrir esta palabra así, pero se requiere del Espíritu Santo para interpretar la palabra. ¿No le creen usted? No, vean, podemos voltear las páginas, pero se requiere de Dios, el Espíritu Santo, para revelar. La Biblia es un libro misterioso, oculto, y no hay necesidad de intentar aprenderlo por medio de la educación. No viene de esa manera. La Biblia claramente dice, Dios dijo, yo lo escondí de los ojos de los sabios y de los entendidos, y se lo revelaré a los pequeñitos, aquellos que aprenderán. La Biblia no es un libro accidental, es un libro oriental. Unos cuantos viajes cruzados el mar le permitirán a usted familiarizarse con la costumbre y cosas de la Biblia. Será un libro nuevo para usted. Una vez que viva con el pueblo judío y donde la Biblia fue escrita, los tipos orientales. Párrafo 10. Fíjese, mañana por la tarde a las 2 en punto o a las 2:30, creo, voy a estar en la plataforma para comenzar a predicar. El servicio de cánticos comenzará a las 2. ¿Es correcto eso, hermano Neiville? Y después de todo, algunos de ustedes aquí resulta ser que el hermano Neiville es un predicador metodista de Asbury. ¿No es cierto, hermano? De la Universidad de Asbury. ¿Cuántos han oído de la Universidad de Asbury? Oh, vaya, es un lugar maravilloso. Está justo cruzando el patio de mi casa. Así que es un lugar maravilloso. Ojalá viviera cerca de allí para enviar allá a mis hijos a medida que crecen. Y allá en África y en todas partes. He conocido a sus misioneros. Un día conocí a un pequeño, algunos jovencitos y jovencitas allá. Había misioneros. Un día ellos dijeron, oh, ¿habla usted inglés? Yo dije, sí. Dijeron, ¿usted es americano? Yo dije, claro. Yo dije, ¿de dónde son ustedes? Dijeron, de Kentucky. Yo dije, bueno, hermano, ¿cómo está usted? Solo parecía tan bueno. Yo dije, si usted solo dice, yo no tiene nada que expresión con acento de Kentucky. Dije, yo sabré si usted es realmente de Kentucky. Correcto, si usted solo lo usa de esa manera, pero ellos eran niños muy buenos y ellos eran de la Universidad de Asbury. Párrafo 11. Ahora, mañana por la tarde será un mensaje del Evangelio. Traiga a los suyos que no sean salvos. ¿Lo hará? Y saldremos y vamos a orar para que Dios nos dé un gran derramamiento de sus bendiciones. Mañana a las 2:30 estaré en la plataforma para que ustedes puedan salir temprano.
Y mañana por la noche hay otro mensaje de la Biblia y servicio de oración y cierre de la pequeña campaña. Ahora, por un momento inclinemos nuestros rostros y pidámosle a Él, si es su voluntad, que nos abra la palabra. ¿Harán eso conmigo mientras inclinamos los rostros? Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Olga. Dios le bendiga su lectura. Continuamos con el mensaje: Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por los siglos, por todos los siglos, perdón, predicado el día 6 de agosto del año 1955. Continuamos a partir de los párrafos 12 al 14. Hermana Erika, por favor. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por todos los siglos. Párrafo 55, agosto 6. Perdón, del año 55, agosto 6. Párrafo 12. Nuestro bondadoso Padre Celestial, nos acercamos a ti en el todo suficiente nombre del Señor Jesús, sabiendo esto, que estamos seguros que tendremos una audiencia contigo cuando lo pedimos en su nombre, porque Él mismo dijo cuando estuvo aquí: cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que venimos creyendo que recibiremos lo que pedimos. Ahora, Padre Celestial, te agradecemos en esta noche el tener a este grupo de personas leales que se han reunido aquí en esta noche. Eso demuestra que ellos no están aquí para ver qué clase de ropa está usando cada quien. Están aquí porque sus corazones están hambrientos. Ellos te aman y todo hombre, Padre, está procurando ver a través del velo, solo para ver qué hay del otro lado. Y yo te ruego, Padre, que esta noche, si es agradable a tus ojos y si tus siervos han hallado gracia contigo, ¿no dejarás ver más allá de la cortina en esta noche? Permite que el Espíritu Santo tome la palabra y la haga tan genuina a todo corazón. Y luego entonces, con ojos de visiones, podamos ver más allá del velo, ver que Dios no está lejos, Él está cerca, tan cerca que se puede sentir en nuestros corazones, a todo creyente. Toma ahora la palabra, Padre, y habla, y que podamos tener compañerismo alrededor de tu palabra ahora mismo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Párrafo 13. Viniendo esta tarde, conduciendo en el carro, estaba pensando, ahora, tal vez hay un montón de granjas sentados aquí, y Harvest por el lado de mi madre, y mi tío Jim está aquí. Espero ver al tío Jim antes de marcharme de tan cerca de ustedes. Fíjense. Estaba pensando en qué debería decirle al pueblo en esta noche. No me considero maestro, pero mis palabras nunca son premeditadas. Yo solo, sea lo que sea que él me diga para expresar, yo lo digo. Y en el libro de Judá, resulta ser que escogí una pequeña escritura muy familiar que he usado, y tal vez abordarla desde un punto de vista distinto de lo que he predicado otra vez. Pero es en el libro de Judá. Solo tiene un capítulo, como ustedes lectores de la Biblia saben eso. Y quiero leer en esta noche el versículo 3, un texto, como lo llamaríamos, o la lectura de una escritura, mejor dicho. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es Judas escribiendo a la iglesia 33 años después de Pentecostés. Ahora, esto es solo para un texto, diríamos, leeré. Usaré eso para una lectura bíblica, y para un texto quisiera usar Hebreos 13:8, una muy conocida para todos ustedes. Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos. Párrafo 14. Ahora, antes de llamar a la línea de oración, después de la enseñanza, todos queremos ir directo a la palabra ahora, directo a la Biblia. Y pudiera sonar un poquito contrario de lo que tal vez alguna vez hayan escuchado predicarse. Pero solo veamos cómo se lee la escritura y cómo les parece a ustedes. Fíjense lo que escribe Judas aquí, 33 años después de la inauguración de la iglesia en el día de Pentecostés.
Él dijo, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amenazándoos. Ahora fíjese lo que les dijo que hiciera, que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, contender no significa discutir exactamente, sino más bien por el contrario, aferrarse o defender y quedarse con ello. Como lo diríamos en una expresión de la calle, quiere que ustedes ardientemente, no a medias solamente, sino más bien con todo su alma y fuerzas, contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje: Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, predicado el día 6 de agosto del año 1955. Hermana Beatriz, por favor, a continuación, de los párrafos 15 al 17. Amén, mis hermanos. Continuamos con el mensaje: Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, del 6 de agosto de 1955, párrafo 15. Fíjense, hoy en el día, en ocasiones se ha dicho entre muchos creyentes, dicen ciertas cosas, eso está en contra de mi fe. Nuestra fe no enseña eso. Hay solo una fe verdadera. Así lo afirma la Biblia. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Y hay una fe, y esa fe es la del Señor Jesucristo. Vean. Ahora, nosotros los metodistas queremos creer que eso es la que es nuestra fe. Y yo lo creo. Nosotros los bautistas queremos creer que eso es lo que es nuestra fe. Nosotros presbiterianos y pentecostales y nazarenos y peregrinos de la sanidad, todos queremos decir, eso es lo que tenemos. Bien, yo creo eso, yo lo creo. Pues ahora, la diferencia es que ellos difieren tanto unos con otros. Fíjense, si usted puede creer lo que cree y finalizar su fe con una coma en lugar de un punto y decir, yo creo esto y nada más. Si le pone una coma, si finaliza con un punto, yo creo esto y más todo el resto de que Dios me quiera mostrar. Ahora, esa es la manera de hacerlo. Yo creo que esto que tengo es fe. He recibido esta parte de ello y estoy listo para aprender algo adicional que Dios me dirá y me enseñará. Entonces usted tiene un corazón abierto y la Biblia dice, si andamos en la luz como Él, esta está en la luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, del Hijo de Dios, nos limpiará de toda injusticia. ¡Qué escritura tan hermosa! Y son las eternas enseñanzas de Dios. Aleluya. Párrafo 16. Fíjense, la fe es el tema de considerar ahora mismo. ¿Qué es la fe? Mucha gente sustituye la esperanza por fe, pero es tan distinto como lo es el día de la noche. Porque la Biblia en Hebreos, el capítulo 13, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vean, no es una esperanza mítica, es absolutamente una certeza. Yo espero que ustedes vean esto, luego verán cosas acontecer. Vean, mucha gente puede tener esperanza en su pensamiento mental. Y lamento decir que la posición de muchos cristianos que profesan hoy en día es su pensamiento mental. Tienen una concepción, pero nunca han tenido la experiencia con la que Jesús dijo cuando Él dijo,
El que no naciere de nuevo no puede ver el reino. O la palabra traducida, correcto, es entender. El reino de Dios, usted mira cualquier cosa y dice, yo simplemente no lo veo. Usted no quiere decir que no lo puede ver con sus ojos. Usted no lo ve con el corazón. Usted no lo entiende. Párrafo 17. Fíjese, hay dos elementos, solo unos por unos momentos en este tema. Hay dos elementos que componen al ser humano. Uno de ellos es su mente y el otro es su alma. Y la mente de su pensamiento mental, su intelecto y su alma es una parte de Dios que está en usted. Ahora, un hombre puede, cuando usted nace en este mundo como niño, usted crece en un alma viviente y la edad. Y a la edad de elegir, usted oye el evangelio de algún modo o algo dentro de usted le dice que reciba a Cristo. Usted dirá, bueno, yo ahora estoy demasiado joven, esperaré un poquito más. Es allí donde está su primer error, justo allí, porque usted aflige por dentro a esa persona. Dios no le va a juzgar por el hombre aquí arriba, su intelecto, es lo que va a juzgar es por su alma. Oh, está bonito. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana Beatriz, Dios le bendiga a la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido el compañerismo y el día de mañana, si Dios nos permite, continuaremos con el mensaje Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Este mensaje fue predicado el día 6 de agosto del año 1955. Antes de concluir, vamos a dejar resaltados los párrafos anteriores del mensaje El sonido incierto. Si me pueden acompañar, mis hermanos, vamos con el párrafo 7. Y Hal Herman me dijo, Billy, ¿estaríamos allí? Ustedes saben, está cerca a la línea allí en Berlín. Él dijo, hay quizás 5,000 personas o 10,000 personas de pie cuando uno despide el servicio en 10 minutos. Uno no puede ver una sola persona. Ellos regresan detrás de la cortina de hierro otra vez. Cruzan como topos. Así que simplemente muestra que a pesar de todo el ateísmo, toda la impiedad, todo el nazismo, hitlerismo y fascismo y comunismo, nunca apagarán la luz del evangelio. Todavía está en el corazón de la gente y seguirá y seguirá y seguirá y seguirá y seguirá. Nunca terminará. Porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. El párrafo 16. Y hay otra cosa que es absolutamente segura para cada persona aquí. Yo quiero dejarles este pensamiento para comenzar. Es incierto si ustedes van a vivir para salir de esta iglesia o no. Es incierto si ustedes alguna vez van a volver otra vez o no. Es incierto si ustedes verán otro año de vida. Pero hay una cosa que ciertamente es segura. Esa es la muerte. Y el juicio después. Ustedes están tan seguros de encontrar eso así como Dios está en el cielo. Ustedes pueden hacer una cita con su esposa y decir, cariño, te voy a llevar a cierto lugar. Algo pudiera surgir por lo cual usted no pudiera hacer eso. Ustedes quizás no pueden ir a esta cita. Ustedes pudieran decirle a su mejor amigo, hermano, voy a encontrarme contigo. Voy a hacer cierta cosa. Te voy a dar dinero o te voy a dar mi carro. Toda clase de incertidumbre contra eso. Pero hay una cosa que es segura, esa es que ustedes van a morir. Y después de eso, ustedes se van a enfrentar con el juicio. Así que tengan eso en mente mientras estamos hablando sobre incertidumbre.
El párrafo 46. Los jóvenes hebreos dijeron: no nos inclinaremos a tus dioses. No adoraremos tus religiones formales. Dios puede librarnos, pero si Él no nos libra, estamos dispuestos a morir. ¡Al horno de fuego! ¿Y saben qué sucedió? Cuando ellos tomaron a Dios en su palabra y entraron en el horno de fuego, ese poder escondido salió, amén. Se paró alrededor de ellos y tuvieron compañerismo. Uno semejante al Hijo de Dios estaba entre ellos, abanicando las brisas calientes y teniendo compañerismo en medio de la dificultad más grande que habían pasado alguna vez. Y todo hombre o mujer que ha nacido del Espíritu de Dios, cuando la hora llega, hagan su decisión y párense por Dios sin ninguna incertidumbre. En medio de angustias, ustedes tendrán compañerismo. No habrá incertidumbre. Y por último, mis amados hermanos, el párrafo 73 y 74. Yo no podía quitar a esa pobre zarigüeya de mi mente. Yo pensé, Dios, yo debería de ir y coger un rifle y matar a esa zarigüeya, pero no quedó, no puedo hacerlo. ¿Qué es lo que pasa, Señor? Yo anduve de arriba abajo por el piso. Al amanecer llegó la zarigüeya tirada allí. Yo regresé, pensé, oh Dios, allí está ella, ese sol caliente echada allí en mi escalón. Comencé a caminar otra vez por el piso. El bendito Espíritu Santo me detuvo. Dijo, tú la llamaste a ella una dama. Tú la defendiste a ella por ser una verdadera madre. Y yo la envié a tu casa para que se orara por ella. Y tú la estás dejando allí tirada como una mujer a tu peldaño. Y yo dije, Dios, perdona a tu estúpido siervo. Yo salí allí afuera y dije, Dios, si tú eres lo suficientemente misericordioso para lidiar con un tonto animal, ¿quién es lo suficientemente dama para criar a sus bebés, para enviar a una zarigüeya ignorante a mi peldaño para que se ore por ella? ¡Oh Dios, sana a la zarigüeya en el nombre de Jesucristo! ¡Yo ruego! La zarigüeya se dio vuelta y me miró. Se levantó sobre sus pies, recogió a sus bebés y los puso allí adentro, como si inclinara su cabeza y dijera gracias. Y se fue a los bosques recogiéndose, regocijándose. Ella sabe mucho más que lo que saben los predicadores algunas veces. Ella seguirá la guianza del Espíritu Santo. Si Dios puede lidiar con una zarigüeya, ¿cuánto más podría Él lidiar con un humano si ellos tan solo no hay sonido incierto acerca de eso? Dios usa animales para enseñar servicios. Seguro que lo hace. Él usó una mula en una ocasión para reprender a un predicador caído. Amén, mis hermanos. Vamos a darle gracias y agradecidos por este compañerismo a través de la lectura de su palabra. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por tu bondad, por tu misericordia. Porque tú nos has dado, Señor, esta palabra tan poderosa. Y no queremos quedar ahí con eso. Queremos que esa palabra penetre hasta el profundo de nuestras almas, Señor. Muchas gracias por este privilegio y por la satisfacción de juntarnos de esta manera y tener este compañerismo, Padre. Muchas gracias. Nos acercamos a ti muy humildemente, oh Padre, respetando todo lo que tú has dicho en la Biblia. Y queremos cumplir lo que está escrito. Como dijiste en Lucas 16, 17, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Oh Padre amado, todo se ha cumplido. Aún en este último tiempo, Padre, tú estás dando a conocer, ya sea en lo natural, porque tú dijiste que en lo natural todo tipifica lo espiritual.
Entonces, Padre amado, si guiados por tu Santo Espíritu podemos conocer todo eso que está aconteciendo, es porque tú enviaste la unción del águila en este último tiempo. El mundo cayéndose a pedazos, oh Padre, y los últimos momentos viviendo así como allá en el tiempo de Noé. Y en todos los tiempos tú has cumplido con tu escritura que lo dejaste escrito en la Biblia. Llegó el tiempo de Enoch, él se fue. Llegó el tiempo, el mensaje llegó en la cena y Noé predicó y se fue. Vino el castigo. Oh Padre amado, y así en estos 2000 últimos años también tú enviaste, Señor, a estos 7 mensajeros. Y cada uno de ellos, oh Padre, han cumplido también lo que tenían que hacer. Ellos han cumplido, pero no conocíamos nosotros, sino enviabas al séptimo ángel a revelar todos los misterios, oh Padre. Muchas gracias por esta oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Señor, en lecturar estos grandiosos mensajes. Si hay un día más del día de mañana, estaremos nuevamente con mucha alegría, con mucho gozo, porque es tu palabra. A los hermanos y hermanas que han estado en la escena, te decimos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu y ayúdanos, Señor, a lecturar como está escrito en la Biblia. Está escrito en nuestros grandiosos mensajes dejados por este séptimo ángel que vino en la escena a través de ese misterio y revelar todos los misterios que estaban ahí en la Biblia escondidos, oh Padre. Muchas gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanas, hermanos. Dios les bendiga. El Señor Jesucristo le bendiga, hermanos y hermanas. Hermana Reina, bendiga, Erika, hermanos. Rosalia, hermanas. Olga. Shalom. Gloria, hermano José. Sí, mi hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Shalom. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga a todita. Shalom a todos. Shalom. 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 Bendiga a todos. Gracias, hermano José. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Lidia. Ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino de Edén y después le hizo una novia en la cual él reinaría. Pero para que ella sea la escena, Dios sirvió a avanzar en materia de el cordero abierto a los 7 sellos. Ahora podemos ver en toda la vida el desenvolvimiento de Dios colocó a Adán solo en el reino de Edén y después le hizo una novia la cual él reinaría. Pero para que ella se atraiga a escena, Dios siguió a Adán.
estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, removido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, removido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Un pacto eterno.